El alcalde visita el asilo de San Roque para felicitarles las fiestas y anunciar una pronta obra de mejoras. El ayuntamiento acomete en estos días una limpieza de los márgenes del río Cachón. El ayuntamiento dona 10.000 euros a Caritas con motivo de la campaña de Navidad. Aún quedan actividades por disfrutar de la programación de Navidad y Reyes que coordina la Delegación Municipal de Fiestas con la participación de otros departamentos municipales. Cinco premios en el concurso de repostería navideña de la Asociación de Vecinos de Puente Mayorga. Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. Les anunciamos que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha visitado en esta jornada de martes a los mayores que se encuentran en el asilo para saludarlos y desearles unas felices fiestas. Además, ha aprovechado para anunciar que como está reflejado en el presupuesto aprobado, se va a llevar a cabo una obra de unos 100.000 euros para mejorar el centro y se va a intentar ejecutar lo antes posible. El alcalde compartió unos minutos con los 50 mayores del asilo y las viviendas tuteladas de los que espera reciban muchas visitas de familiares, amigos y entidades, además de asociaciones de la ciudad, aunque están muy bien atendidos, comentó en esta residencia declaró que son muchos los colectivos que se suman a pasar unos días con los mayores. Lo hizo el día anterior el grupo de Chari Espresati con una actuación especial y en los próximos días, la Asociación de Mujeres Carmen Bru, como cada año pasarán una tarde muy agradable donde también se suelen sumar los mayores de las viviendas tuteladas y serán otras muchas actividades que también vengan a esta residencia por parte de las delegaciones de fiestas y servicios sociales, donde también tendrá lugar la recepción de los Reyes Magos. El alcalde también recordó que hace unos meses se aprobó el presupuesto general del ayuntamiento, primero inicialmente y luego de manera definitiva, donde se recogía el plan de inversiones del año 2015, que totalizaba más de 2 millones de euros para distintas actuaciones en todo el municipio. Entre ellos, un apartado destinado a los mayores, concretamente a los de esta residencia, una dotación de 100.000 euros para actualizar distintas actividades, actuaciones y servicios. Declaró el primer edil que se trata de un lugar histórico, una residencia muy amplia, un edificio antiguo y que requiere siempre de distintas inversiones para su actualización. ...donde hemos compartido un ratito con los mayores que en esta fecha... ...aparte de que sean unos días... ...en los que espero que reciban... ...pues más asiduamente la visita de sus familiares... ...que vengan sus pequeños, sus hijos, sus nietos... ...y que tengan todos esos ratos familiares... ...pues un espacio de tiempo para dedicarle a los mayores... ...que están muy bien atendidos en esta residencia... ...pero que siempre... ...pues les es bueno ese calor de la familia... Eh, ...son muchos los colectivos de la ciudad de San Roque... ...que se suman en esta fecha... ...entrañable... a pasar un rato con nuestros mayores. Lo hizo en el día de ayer el grupo de Shari Expresati, que tuvo una actuación especial con los mayores de, de la residencia. Lo hará en los próximos días también la Asociación de Mujeres Progresistas, eh, Carmen Bru, que todos los años siempre visita estas instalaciones y que pasan pues, una tarde muy agradable en compañía de los 50 eh, residentes de, de esta residencia de mayores, a los que muchas veces también se suman los usuarios de las viviendas tuteladas. Y serán otras muchas actividades que vengan también a esta residencia, en este caso por parte de la Delegación de Fiestas y de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque, donde por supuesto también tendremos el espacio para la recepción de los Reyes Magos, en los que son muchos los ciudadanos anónimos. También miembros de este gobierno municipal y otros miembros de la familia que dejan pues distintos regalos en ese buzón de regalos que se repartirán el próximo día 5 de enero. Y otras actuaciones más que tiene previsto este gobierno. En estos días, no solo en estos días, sino para el año 2015. que sí también hoy podemos anunciar. Y es que hace ya unos meses aprobamos. ...el presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2015... ...primero inicialmente, luego de forma definitiva... ...y en él se recogía el plan de inversiones del año 2015... ...un plan de inversiones que totalizaba más de 2 millones de euros... ...de euros, perdón, más de dos millones de euros... ...para distintas actuaciones en todo el municipio de San Roque... ...y que entre ellos también había una epígrafe, un apartado... ...destinado a los mayores, a los residentes... ...de esta residencia de mayores... ...y es que vendrá una dotación de 100.000 euros... ...para actualizar pues distintas actividades, actuaciones, servicios que hay que actualizar de la residencia de mayores. Estamos en un lugar histórico, en un lugar emblemático, una residencia... ...muy amplia, pero que también supone pues un edificio antiguo... ...con muchos años y que eh, requiere siempre... ...de distintas inversiones para su actualización... ...en las últimas décadas se eh, realizó inversiones de la calefacción... ...del aire acondicionado, de mejoras para tener... ...más baños disponibles en las habitaciones... ...en todo ello de cara a tener esa homogeneización... ...que exige la Junta de Andalucía... ...y todavía quedan algunos flecos pendientes... ...que algunos de ellos vamos a tratar de, de tapar... ...con esa actuación, con esa inversión... ...de 100.000 euros... ...en un proyecto que ya se viene redactando... ...por parte de la Delegación de Urbanismo... ...y que en los próximos, en los primeros meses... ...del año 2015... ...se enviará contratación para su licitación... ...y que esperamos que durante el verano del 2015... ...se inicie esa actuación... ...y que venga a redundar en mayor beneficio... ...en la prestación de servicios... ...a los mayores residentes de, de esta residencia". Continuamos en este 23 de diciembre informándoles que el Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Obras y Servicios, está cometiendo estos días una limpieza de los márgenes del río Cachón para evitar que con las futuras lluvias, lluvias se produzcan problemas. Así se da respuesta a una demanda de los vecinos de la zona del Pozo del Rey en la barriada de campamento. El teniente alcalde delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha visitado la zona para comprobar los trabajos que se están realizando. Una máquina retroexcavadora está procediendo a retirar la maleza acumulada tanto en el lecho del río como en los márgenes y limpiando la salida de los colectores de aguas. Con ello se pretende evitar inundaciones con las posibles lluvias. El teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha visitado la zona para inspeccionar los trabajos y ha señalado que desde su delegación se han puesto manos a la obra porque se estaba acumulando gran cantidad de maleza. Vera aclaró que estos trabajos no son competencia del Ayuntamiento, sino de la Consejería de Medio Ambiente y de la demarcación de costas en el tramo de la desembocadura, pero ante la demora de una actuación y para la tranquilidad de los vecinos, está acometiendo una actuación inmediata de limpieza de los márgenes del arroyo. El Ayuntamiento ha hecho efectiva hoy martes la donación de 10.000 euros destinada a Cáritas del municipio con motivo de la campaña de Navidad. Esta entidad social ha cuantificado ya el reparto de este dinero entre las cinco delegaciones con las que cuenta el municipio en función del número de familias desfavorecidas que atiende en cada zona. Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de San Roque está pendiente de los problemas de los vecinos y vecinas de San Roque. Por ello, se vuelven a realizar una aportación económica destinada a Caritas. En concreto, este año la cantidad es de 10.000 euros. Además, se va a actuar incrementando las partidas de emergencia familiar y colaborando con el Banco de Alimentos. El presidente de Cáritas Parroquial de San Roque, Juan Antonio Martín Vázquez, y el párroco de Santa María la Coronada, Juan Pedro Varo, han informado por escrito al Ayuntamiento del reparto de esos 10.000 euros de la campaña de Navidad 2014. Así, a Cáritas Campamento llegarán 728,86 euros, 1.213,50 a Guadiaro, 1.941,60 a a Puente Mayorga, 1941,60 Estación de San Roque y 4,174,44 a San Roque Casco. El sacerdote ha explicado que dichas cantidades han sido calculadas de acuerdo al número de familias desfavorecidas que actualmente se atienden sus necesidades más básicas por parte de cada una de las delegaciones. Agradecemos al Ayuntamiento de San Roque esta aportación de 10.000 euros para todas las caritas parroquiales, porque gracias a esa aportación pues realmente sí que podemos ayudar a más gente y que la ayuda realmente sea más, más enjundiosa y, 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 de más, y de más calidad. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha señalado que los 10.000 euros van íntegramente a Cáritas porque, desgraciadamente, la crisis ha incrementado el número de familias que necesitan su apoyo. Actualmente son más de 400 las familias inscritas en los registros de Cáritas y el reparto por zonas lo decide la misma dirección de Cáritas. Además, el alcalde ha agradecido la labor que Cáritas hace los 365 días del año. y que desde el ayuntamiento se destinan unos 2 millones de euros a políticas sociales. Y hay que señalar que el total de la subvención que se concede por parte del ayuntamiento es de un total de 10.000 euros y van destinadas al total de las familias que vienen recibiendo esa ayuda por parte de Caritas de forma mensual y que en estos tiempos en, la, en los que vivimos estas fiestas navideñas, pues también queremos pues incrementar esa aportación económica para que estos 10.000 mil euros pues nutran de nuevas no voy a decir eh, apoyo mayor en cuanto a mayor eh, conjunto de alimentos que puedan formar pues una buena noche de navidad o una, en, una buena eh, traslado de toda la festividad que durante estos días pues queremos que convivan y compartan todos los vecinos y vecinas de San Roque y, por supuesto, también sin dejar atrás ninguna de las familias que tenga hoy en día más problemas o tenga menos recursos. Por eso se hace esta entrega que se repite por cuarto año consecutivo de 10.000 euros que van a ir destinadas a todas las barriadas y también a la ciudad de San Roque. Me comentan que son más de 400 las familias, 412, el rural de familias que viene recibiendo apoyo, ayuda por parte de Caritas. Y hay que señalar que en este trabajo también está sumado, por supuesto, el Ayuntamiento de San Roque. Que a través de sus distintos programas y actuaciones de políticas sociales, pues viene incrementando las partidas de ayuda de emergencia familiar, que también viene colaborando con el Banco de Alimentos y que trata de pues, disminuir todas las dificultades que sabemos que atraviesan muchas familias en estos ya siete, siete largos años de crisis económica. En asuntos sociales y con el apoyo de esas ayudas de emergencia, son muchas las familias que reciben los ingresos para el pago de la luz, del agua, de la bombona, también de ayudas de alimentos y de otras actuaciones que bien conocen cada uno de esos usuarios, de esas familias que acuden de forma regular a la asistenta social, como se le conoce popularmente, a la trabajadora social, y se ven que cuentan con recursos. Sin embargo, toda la colaboración, que toda la solidaridad que se pueda realizar por parte del pueblo de San Reque que sabemos que son muchas que sabemos que no es ahora en Navidad sino que a lo largo de todo un año pues prestan un servicio como es este caso Caritas o como son tantos colectivos tantos clubes deportivos tantas asociaciones todos los que de forma individual y colectiva vienen contribuyendo y colaborando para recaudar fondos para esta labor. En este caso hay que destacar que en este último fin de semana también hemos conocido la recaudación del último, de esa primera edición del Belén Viviente, que tanto éxito ha obtenido y que también ha contado con una buena cantidad que nos anunciarán ellos mismos cuando, cuando lo estimen oportuno. Y yo lo que quiero es que la actividad solidaria del pueblo de San Roque pues, siga creciendo y que siga tan en alza como es hoy. Pasamos ahora a la publicidad. Tras ella les hablamos de diversas actividades navideñas que han sucedido. El Ayuntamiento de los Barrios prepara dos proyectos para construir en 2015 una pasarela peatonal sobre el río Palmones y un carril bici para unir el casco urbano con la barriada de Puente Romano. Ambas iniciativas están siendo ya diseñadas con el fin de beneficiarse de la financiación del Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales. Se trata de obras con demanda y que entroncan en los principios de movilidad sostenible y fomento de ocio saludable, por lo que desde la entidad local. Se han adjudicado la redacción de sendos proyectos técnicos. El ayuntamiento de Tarifa ha remitido una carta al gerente del Distrito Sanitario del Campo de Gibraltar, Andrés Morillo, para que solvente la falta de personal médico en el municipio. El alcalde Juan Andrés Gil explica en la misiva que en la población de Facinas, por ejemplo, el malestar ciudadano es manifiesto. De hecho, es la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma la que se ha pronunciado a través de Cristóbal Iglesias. Iglesias plantea que existe una mala asistencia sanitaria en el dispensario de de esta población porque no se cubren las bajas temporales de los facultativos. Gil extrapola la situación y denuncia los mismos hechos en otros centros como los de Bolonia y Taivilla, además en el centro de salud de Tarifa. Las secciones sindicales de Comisiones Obreras (CESIF-SAISATSE) del Hospital de la Línea han denunciado la caótica y bochornosa situación que se vivió en el centro hospitalario el pasado fin de semana debido al cierre de la unidad de cirugía, denunciado el pasado jueves por UGT, a lo que se unió la implantación de una tercera cama por habitación en las unidades de medicina interna y especialidades. Ante estos problemas, los sindicatos piden la destitución del gerente del área sanitaria del campo de Gibraltar, Andrés Morillo. Continúan en Canal San Roque Televisión. Les informamos ahora que en la tarde-noche del pasado domingo 21 se realizó el traslado de la Divina Pastora desde la Capilla de Nuestra Señora de la Visitación a la Parroquia Santa María la Coronada. La imagen estuvo acompañada de numerosos feligreses que realizaron el camino como en años anteriores. Y ya se han sucedido muchas de las más de medio centenar de actividades que componen la programación de Navidad y Reyes, que coordina la Delegación Municipal de Fiestas con la participación de otros departamentos municipales y de numerosos colectivos. Pero aún quedan otras por disfrutar tanto en San Roque Casco como en las barriadas. Desde el 15 de diciembre se puede disfrutar de la primera ruta de belenes en San Roque organizada por la venerable cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, que finalizará el viernes 2 de enero con un acto que tendrá lugar en la nueva plaza habilitada frente al espacio joven de la Alameda Alfonso XI. El viernes 26 a las 6 de la tarde está prevista la entrega de premios del séptimo concurso de postales navideñas de la Universidad Popular. El acto se realizará en la sede de esta institución en el antiguo ayuntamiento. El sábado 3 de enero tendrá lugar la fiesta infantil de los Reyes Magos en el pabellón ciudad de San Roque. Todos los niños del municipio están invitados a esta celebración en la que, como todos los años, habrá actividades de animación, castillos hinchables, regalos y sorpresas. La siguiente actividad programada directamente desde el ayuntamiento tendrá lugar el lunes 5 de enero. Cuando se lleva a cabo la recepción de los Reyes Magos y la cabalgata en el casco y las diferentes barriadas en las que se ha previsto una amplia programación navideña. Además, esta programación ha sido complementada con una extensa agenda de actividades que cada comisión de fiestas prepara en su barriada. En cuanto a Puente Mayorga, la Asociación de Vecinos Puente Romano llevará a cabo el viernes 2 de 10 de la mañana a 2 de la tarde y desde las 4 hasta las 6 su recogida solidaria de material escolar en la Alameda de San Pedro. En la estación de San Roque, el sábado 27 a las once de la mañana, en el pabellón cubierto de la barriada, se realizará una fiesta infantil con castillos, animación y merienda. En Taraguilla el miércoles 24, Papá Noel visitará los comercios de la barriada, mientras que el martes 30, a las 5 de la tarde, en la Plaza de las Flores, se celebrará una chocolatada navideña con nevada y animación. El domingo 4, entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, habrá una fiesta de reyes en la Plaza de las Flores. En Miraflores, se realizará el miércoles 24, a mediodía, una visita del paje real. El teniente de alcalde delegado de fiestas, José Antonio Rojas, ha agradecido el trabajo de todos los que participan en esta programación de actos y ha querido destacar la labor de los trabajadores de la delegación de fiestas. Por su parte, el primer edil ha señalado que se trata de un conjunto amplio de actividades que ha coordinado la delegación de fiestas con la participación de delegaciones como Universidad Popular y Cultura, pero también ha destacado la aportación de un número elevado de colectivos que han hecho posible que estas Navidades estén resultando completas de actividades. Cinco premios fueron dados en el concurso de repostería navideña organizado por la Asociación de Vecinos de Puente Mayorga, Puente Romano. La actividad se llevó a cabo en el local de padres de familia de la barriada y allí se acercó el alcalde de la ciudad, Ruiz Boix, para compartir este momento con los vecinos. En la tarde de ayer lunes se disfrutó en el local de padres de familia de Puente Mayorga del concurso de repostería navideña organizado por la Asociación de Vecinos Puente Romano. La participación fue numerosa y los dulces presentados tuvieron una gran calidad poniéndoselo difícil al jurado para deliberar en la entrega de los cinco premios que se concedían. Pilar Ruiz y Rosa Lorenzo fueron las encargadas de probar todos los platos que se presentaron en el concurso y decidir finalmente por cinco premios. A todas las personas que presentaron un dulce en el concurso de repostería navideña, se les entregó un detalle por su participación y luego se entregó un premio por el mejor sabor a la tarta de nata, otro premio a la mejor presentación en las almendras dulces, el premio al motivo navideño que recayó en el pastel de forma de árbol de Navidad y otro premio a la originalidad que lo obtuvo un surtido navideño, además del premio de consolación que fue para las croquetas de pasas tras finalizar el concurso los dulces fueron compartidos por todos los asistentes que los consumieron acompañados de chocolate caliente el alcalde de la ciudad de san roque juan carlos ruiz bois estuvo presente y pudo dar fe del alto nivel de repostería navideña que fue presentada en este concurso de la barriada de puente mayorga el primer edil mostró su satisfacción por ver el buen ambiente y el gran número de vecinos y vecinas que participaron en esta actividad resaltando el ambiente navideño que se está viviendo en esta época y la estupenda organización que había tenido la asociación de vecinos puente romano. información deportiva es la que se acontece ahora en este tiempo informativo. Disputado el octavo, eh, séptimo torneo de la Asociación Deportiva Taraguilla de categoría Prebenjamín, en el que participaron ocho equipos y se proclamó vencedor la Asociación Deportiva Taraguilla por 3 a 2 ante el Atlético Algecireño. Una final reñida con un desempate en la tanda de penaltis. El lunes 22 de diciembre, desde la una de la tarde hasta entrada a la noche, se disputó el séptimo torneo de la agrupación deportiva Taraguilla en categoría pre Participaron ocho equipos, Taraguilla A, Cuesta Rayo, Atlético Algecireño, Faroto Rox, Valle Algeciras, Monitores Algeciras, Mirador y Taraguilla B. Los partidos se jugaron en dos campos y las gradas se llenaron de público para animar a los pequeños. El cuarto puesto lo obtuvo el equipo. Cuesta Rayo, tras perder en la semifinal ante el Monitores Algeciras por 1-8. La final fue entre la agrupación deportiva Taraguilla y el Atlético Algecireño. El partido estuvo reñido y empatado a dos hasta la tanda de penaltis en la que ganó la agrupación deportiva Taraguilla proclamándose campeón del torneo. El Club de Columbicultura del Campo de Gibraltar volvió a organizar del 18 al 21 de diciembre su concurso local abierto. En total participaron 180 palomos de distintos lugares y la exposición se realizó en el local, en el local del desolladero de la Plaza de Toros de San Roque, cedido por el ayuntamiento para esta actividad. El 18 de diciembre se recepcionaron hasta 180 palomos venidos de distintos puntos. Por ejemplo, de Málaga participaron 90. El 19 se produjo el enjuicio por parte de un jurado compuesto por miembros del Club de Colombicultura del Campo de Gibraltar, organizador de la actividad, y también un juez de Málaga, todos designados por la directiva. Participaron seis razas de buchona andaluza y se dieron tres premios por raza, tanto en pichones como en adultos. Los premios consistieron en paletillas, quesos surtidos, bandeja de polvorones y bombones, todos productos pensados para ser consumidos en estas fechas navideñas. Los días 20 y 21 fueron asignados para realizar la visita a todos los que quisieran ver la exposición de palomos participantes, que gracias a la cesión del Ayuntamiento de San Roque se concentraron en el desolladero de la Plaza de Toros. Tanto el presidente del Club de Colombicultura del Campo de Gibraltar, Moisés Meneses, como Antonio el vicepresidente, agradecieron la aportación del local y el apoyo por la realización de la actividad por parte del Ayuntamiento. El teniente alcalde delegado de Fiestas, José Antonio Rojas, estuvo presente en la entrega de los premios el domingo 21, comprobando la buena marcha un año más de este concurso y recibió el agradecimiento del club por su apoyo. Rojas se sintió satisfecho de ver cómo locales municipales podían ser utilizados para actividades de clubs y asociaciones. El próximo domingo 28 de diciembre, el campo La Unión de Guadiaro acogerá dos partidos de fútbol solidarios, donde Club Deportivo Guadiaro y Unión Deportiva Tesorillo disputarán sendos partidos amistosos entre viejas glorias y las actuales plantillas senior de ambos clubes y que servirán como gran excusa para un fin solidario: ningún niño sin juguete, para todos los niños del Valle del Guadiaro, Tesorillo y Secadero. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con un partido de veteranos, con añoranza y mirada al pasado, donde Guadiaro y Tesorillo, durante sus historias, vivieron derbis preciosos, con mucha rivalidad deportiva, pero siempre desde el respeto entre pueblos hermanos. A las 12 y media tendrá lugar el plato fuerte de la jornada, con el derby entre las plantillas actuales del Club Deportivo Guadiaro y la Unión Deportiva Tesorillo. Juan Jobesares es el de este día y está de ejerciendo de anfitrión de una jornada que se espera sea de gran éxito por la gran repercusión, no solo local, sino nacional e internacional, que está teniendo este evento debido a las diferentes y variadas aportaciones que se está teniendo hacia este día. Han ido llegando donaciones de camisetas de multitud de equipos de fútbol nacionales e internacionales, así como balones firmados por Cristiano Ronaldo, Isco, Tamudo y un largo etcétera de regalos. Todo ello se sorteará todo durante la jornada del domingo. Se podrá disfrutar de este día a cambio de un juguete, ya que ese es el valor de la entrada. Además, si una persona trae un juguete, se les entregará una papeleta. Si una persona trae dos juguetes, se le entregará Entregará dos papeletas y si trae tres juguetes, se le entregará tres papeletas. Máximo tres papeletas por persona, a lo que dará oportunidad de participar en los sorteos de todos los objetos que se han donado. Lo que también hace aún más especial este evento solidario, pues hace partícipe a todos los asistentes. Se invita a absolutamente todas las personas que quieran asistir. Es un día donde el protagonismo es para la ilusión de los niños necesitados de felicidad en estas fechas. Y por supuesto, vivir el ambiente deportivo con los partidazos derbis, tanto de veteranos como plantillas actuales, entre el Club Deportivo Guadiaro y Unión Deportiva Tesorillo. El club de rugby del Estrecho realizó el pasado sábado una recogida de alimentos destinados a Cáritas de Guadiaro. Los miembros del club acudieron en esta última jornada de entrenamientos de 2014 con alimentos no perecederos y juguetes. El presidente del club de rugby del estrecho, David Arias, estuvo acompañado por el párroco de Guadiaro, Agustín Borrell. A la jornada solidaria de rugby también acudieron el concejal de Hacienda, Jesús Mayoral, y el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Juan Roca. Arias destacó que el club se siente muy identificado con la zona donde tiene ubicado su campo de juego y de entrenamientos, por lo que la intención es ayudar a las organizaciones del Valle del Guadiaro y en esta ocasión la destinataria de la recogida, ...ha sido Caritas del Valle del Guadiaro. Por parte de nuestro club, este es el segundo año consecutivo que estamos haciendo esta colaboración... ...y nuestra intención pues cuando hablamos con el padre Agustín... ...era de intentar que por parte del club y de todos los miembros... ...tuviéramos una, una ayuda o una aportación en estas fechas tan, tan señaladas. Pues básicamente son productos de, de primera necesidad, sobre todo alimentos que no sean perecederos, para que en el caso de que no se puedan digamos, repartir ahora en Navidades, que por parte de Caritas tengan la posibilidad de que lo sigan entregando en, en fechas futuras y también pues juguetes, para que los niños puedan estas Navidades tener un pequeño regalito de, de Reyes, vamos. Y así finaliza este tiempo informativo. Nosotros, el equipo de Canal San Roque, informativamente hablando, les deseamos unas felices fiestas, una feliz Navidad. El alcalde visita el asilo de San Roque para felicitarles las fiestas y anunciar una pronta obra de mejoras. El ayuntamiento acomete en estos días una limpieza de los márgenes del río Cachón. El ayuntamiento dona 10.000 euros a Caritas con motivo de la campaña de Navidad. Aún quedan actividades por disfrutar de la programación de Navidad y Reyes que coordina la Delegación Municipal de Fiestas con la participación de otros departamentos municipales. Cinco premios en el concurso de repostería navideña de la Asociación de Vecinos de Puente Mayorga.